vamos a iniciar con nuestra rueda de prensa. Les agradecemos muchísimo a los compañeros de prensa que están aquí acompañándonos a esta rueda de prensa tan importante para Puebla Consulta Ciudadana. Bueno, antes de comenzar con la rueda de prensa, quisiera comentarles que las personas que estamos aquí somos personas que somos partes de diversas organizaciones civiles, movimientos y colectivos que están buscando la desprivatización del servicio del agua en Puebla. Y que también nos solidarizamos con otras formas de defensa del agua. Hace más de 10 años que diversas organizaciones sociales poblanas hemos luchado para desprivatizar el servicio del agua potable y saneamiento. Tenemos pruebas contundentes de que la concesión ha faltado a sus responsabilidades. Al menos una tercera parte del municipio sufre carencias de agua de manera recurrente. De 11 inspecciones a las plantas tratadoras de agua realizadas por Comisión Nacional de Agua, ha recibido 11 multas. En las propias mediciones de la empresa privada se reconoce que las descargas de agua contienen más de 12 veces el límite permitido de restos fecales. Además, los aumentos en el cobro del saneamiento en promedio rebasan el 700%, y uno de cada tres hogares tiene que pagar por pipas de agua. Se han presentado amenazas y cortes a servicios de miles de personas, muchas de ellas en condición vulnerable, como son adultos mayores y discapacitados. Hace 10 años que no hacen su trabajo de saneamiento, contaminando el acuífero, generando enfermedades, y a mediano y largo plazo el daño podría ser irreversible. Ante estas problemáticas, nosotros queremos decir que Puebla Consulta Ciudadana por la desprivatización del servicio del agua potable en Puebla es una organización que está luchando porque la empresa cumpla con el saneamiento, que cumpla con sus obligaciones. Hasta este momento no ha resuelto los problemas que tenemos los poblanos respecto al tema del agua. Y bueno, en este espacio queremos mencionar también que el 6 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la mañanera, informó que las concesiones de agua han sido un fiasco y que se debe revocar. En ese sentido, nosotros queremos mencionar que Puebla Consulta Ciudadana no se va a prestar a que el tema sea un botín político. No tiene por qué tener fines electoreros. No ha habido hasta el momento ningún acercamiento que sea responsable por parte de los servidores públicos o de las corcholatas para respaldar este importante proceso de desprivatización del agua. Queremos decirles que no somos sectarios, no somos excluyentes, pero necesita haber una responsabilidad, una mesa de trabajo, y se debe de abrir a que nosotros podamos hacer un trabajo desde la ciudadanía. Tenemos que hacer un trabajo honesto, con principios. Puebla Consulta Ciudadana por la Desprivatización es una organización que durante 10 años muchos de nosotros hemos luchado por la desprivatización del agua y hemos mencionado todos los problemas que esta concesionaria ha ocasionado en nuestro municipio. Queremos hacer un llamado a esto, a las personas que se dicen cercanas a la 4T, que respeten los principios y que de alguna forma pues sean cercanos con la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de no de permitir que esta concesionaria pues se vaya, y que bueno, que tiene que ser responsabilidad de todos nosotros el hacer un llamado, pero también hacer una lucha digna por la desprivatización del agua en Puebla. Bueno, también quería comentarles que el Poder Judicial ha dado la razón a nuestros reclamos. También queremos que todas
esas concesiones que han resultado un fiasco, como dice el presidente, que fueron también instrumentos para robar, que han sido un botín también para el municipio, y bueno, que el municipio tiene la obligación de desprivatizar el servicio del agua potable. Estamos aquí reunidos para hacer un llamado a todas estas personas que se dicen seguidoras de los principios de la 4T, que realmente se comprometan. Y bueno, hasta aquí el primer posicionamiento de Puebla Consulta Ciudadana. Cedo la palabra al compañero Gerardo Pérez. Gracias, Lluvia. Buenos días, ¿sí se escucha? Nada más un poco antes de darle la palabra al compañero Carlos Popoca, que va a hacer un anuncio que a mí me parece muy importante y trascendente, y que viene a abonar justamente desde esta lucha, cuando inicia la privatización del agua. Déjenme hacer un recorrido muy rápido para aquellos que no lo saben. Desde que se inició el proceso de privatización, se empezaron a hacer múltiples peticiones y amparo. Uno de ellos, muy raro, no el amparo, sino cómo se constituyó la empresa después, justamente de dar el fallo. Y en dónde se constituye la empresa, que es en otro estado, es en Aguascalientes, donde se constituye la empresa, no en Puebla. Y ahí se empieza toda una lucha por la vía de la movilización social con la Asamblea Social del Agua y la lucha jurídica. ¿Qué fue el primer amparo que se hizo? La falta de transparencia y la gran corrupción que hubo en el proceso de privatización del agua. Este amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le tocó a la ministra Margarita Luna Ramos y quedó ahí archivado. Luego se hizo otra petición de información para dar a conocer en qué términos se había dado la concesión. Y justamente el exdirector del SUAPAP, Urquiza, contesta que no podía darle información porque era de seguridad nacional. Ahora resulta que el agua potable, el agua pública, es de seguridad nacional. Se le hicieron llegar oficios a Antonio Gali Fayad con una respuesta de lo más estúpida que puede dar un funcionario. A Víctor Manuel Georgana Fernández, que en ese momento estaba al frente del Congreso del Estado. Asimismo, y posteriormente, se le hicieron llegar oficio a una de las gentes que avaló la privatización y que era diputado en ese momento, a el niño Naranja, a José Juan. Nunca respondieron. A Biestro también, cuando se había comprometido en el proceso electoral, al igual que los otros candidatos a diputaciones o a la gubernatura, luchar por la desprivatización del agua. Y en esta lógica, también a través de una petición de información, se logró, y después de una lucha jurídica, se logró que el título de concesión fuera público. Y se ha venido dando esta lucha jurídica, y la pregunta es, ¿por qué tanto apoyo a la concesionaria? ¿Quién los está respaldando o quién respalda a quién? Y esta pregunta vale, si me permiten hacer un paréntesis, lo que ya vivimos en la Sierra Norte, en donde hubo alcaldes, secretarios del ayuntamiento y síndicos municipales
en donde las empresas mineras o hidroeléctricas llevaban a estos representantes populares de algunos municipios y les daban un mes de vacaciones en Cancún. Y terminando su mandato popular, pasaban a incorporarse a las filas de las empresas. Lo vimos en varios municipios que estaban en nómina. El caso de alguno, como el de Zacatlán hace años, reconoció públicamente que siendo presidente de Zacatlán, efectivamente estaba también en la nómina de la minera. Y aquí cabe la pregunta sobre concesiones integrales. ¿A qué político, a qué funcionario público está apoyando o están en la nómina oculta de concesiones integrales? Porque aquí no se está cumpliendo un principio básico de separar la función política de los negocios privados. Y creemos que ya empieza a darse cuenta esto y no dudaría que en la próxima campaña electoral Concesiones Integrales también va a apoyar a candidatos por abajo del agua. Y esto nos lleva al momento actual, el gran trabajo que han hecho los compañeros de Puebla Consulta, en donde se ha demostrado una vez más se puede hacer un cúmulo de violaciones de cómo se ha dado la privatización y cómo la empresa nos ha estado cobrando sistemáticamente un servicio que no nos da, como es el saneamiento de agua, y que ha sido gracias a la labor jurídica y política de los compañeros que esto se va evidenciando cada vez más, así como la inutilidad de las plantas de tratamiento. Y no falta quien diga que hay que traer agua de otros lados. Eso no resuelve las cosas de fondo. El problema de fondo es la ciudad de Puebla, es la concesión y fundamentalmente la falta de voluntad política que ha habido en funcionarios y gobernantes desde Miguel Barbosa Huerta hasta la fecha con Salomón Céspedes. Este es el punto nodal. Y hay que fijar una fecha en este calendario. Lo que declaró el gobernador Sergio Salomón Céspedes en la mañanera, en una de las conferencias del presidente Los Pinos, hablando sobre un estudio técnico financiero de que no era posible reprivatizar, remunicipalizar el agua. ¿En dónde está ese estudio? ¿Quién lo hizo? ¿Es esto lo que nos va a exponer en estos momentos el compañero Carlos Popoca? Porque también si algo han tenido estos farsantes es mentirnos sistemáticamente desde la privatización hasta la fecha, desde hace 10 años a la fecha. Y solamente quiero terminar con una consigna, que lo quiera o no lo quiera, Concesiones va para afuera. Lo quiera o no lo quiera, Concesiones va para afuera. Lo quiera o no lo quiera, Concesiones va para afuera. Muy buenos días a todas y a todos. Primero comentar para decirles que las instituciones son de la gente y las instituciones están obligadas a informar y rendir cuentas de las decisiones públicas que tomen, máxime en un tema tan delicado como es un derecho humano, el derecho humano al agua, vinculado con el derecho a la información. En razón de esto, como lo comentaba el compañero Gerardo, el 5 de mayo aquí en Puebla, en un ejercicio de transparencia, como lo en la conferencia mañanera, el gobernador del estado mencionó la existencia
de un análisis financiero y técnico que daba cuenta que no se podía remunicipalizar nuevamente el agua. En razón a esto, nosotros hicimos una solicitud de información para que nos dieran el análisis financiero y técnico por el cual decían que no era posible remunicipalizar el agua. Se hizo la solicitud de información ante el gobernador, que mencionaba que lo había realizado el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y ante esto respondió ser incompetente para poder darnos la información, cosa que es contradictoria debido a que él es el presidente del órgano máximo de decisiones dentro del SOAPAP. Él es presidente del consejo directivo del sistema operador de agua y saneamiento del estado, del municipio de Puebla. Ante esto, el SOAPAP nos rinde la información mencionando que se encuentran los considerandos de la tarifa por el cual, del decreto por el cual se aumentan las tarifas de agua del mes de julio, el decreto del 15 de julio. Ante esto, la respuesta que nos dan es una respuesta contradictoria e irrisoria, debido a que pues, los considerandos solamente manifiestan los motivos por el cual se aumenta la tarifa de agua. No manifiestan el mecanismo ni un estudio riguroso por el cual llegan a la conclusión de que no puedan remunicipalizar el servicio público del agua potable. Ante esto se advierte que no existe voluntad política de realizar un análisis real, transparente y que permita la participación ciudadana en un tema tan importante como lo es el derecho humano al agua. Por otro lado, nos encontramos en un proceso de simulación de las autoridades locales, porque en el discurso dicen ser parte del proceso de la cuarta transformación y en los hechos profundizan más esta política de privatización neoliberal en el estado de Puebla. Como ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, las concesiones han resultado un instrumento para robar al pueblo y han resultado un fiasco. Y nos damos cuenta de ello. Les vamos a proporcionar la información de las respuestas de información que nos dieron y donde hay una clara contradicción con lo que dicen y con lo que hacen las autoridades locales aquí en Puebla. Gracias. Queremos dejar fehaciente, tanto para el gobernador del estado como para el presidente municipal actual, que además fue el presidente municipal que privatizó el agua precisamente en el 2014. En el 2013 se aprueba en el Congreso y en el Cabildo, y en el 2014 entra la empresa ya en actividad. Queremos dejar fehaciente que ha sido una violación sistemática al derecho humano al agua por parte de la empresa, violando la accesibilidad, la suficiencia, la asequibilidad, la calidad del agua, el tratamiento y el saneamiento. Todos estos indicadores del derecho humano al agua los ha violado la empresa en complicidad con su SOAPAP, en complicidad con el ente que debería garantizar el derecho humano al agua. Y en lugar de defenderlo y salvaguardarlo, ha sido cómplice. Y como decía el compañero, el presidente del Consejo Directivo de SOAPAP es el gobernador del estado. El presidente municipal de Puebla es parte del Consejo Directivo también, igual que los presidentes municipales de los otros 5 municipios en donde el agua está privatizada. Por eso estamos demandando fuera concesiones integrales. Estamos demandando que se evidencie dónde está la acción pública real. Y aquí estamos evidenciando que el gobernador no nos dijo la verdad. El gobernador no nos dijo claramente que no había ningún estudio, que se había basado, como salió en el periódico Milenio, en los considerandos con los cuales se incrementó el agua en julio del año pasado. Esto es, la argumentación es para el incremento del agua, no es la argumentación para que la empresa se quede. El otro punto es que Rafael Moreno Valle privatiza argumentando que había un déficit en las cuentas públicas de SOAPAP, cuando si ustedes revisan había un superávit. Entonces, ¿por qué privatizaron? ¿Quién hizo negocio?
que hay detrás de la privatización, qué grupo económico está detrás de concesiones integrales y cuáles son sus negociaciones o sus tratos con el gobierno del estado, con el gobierno municipal y con todos los entes que tienen que ver con el marco legal del agua. Queremos respuestas y llamamos a la ciudadanía a que se informe, a que se manifieste, a que firme por nuestra consulta, porque hay una consulta donde la voluntad popular se respete. ¿Por qué? Porque el agua no se vende, se ama y se defiende. Y queremos dejar patente nuestra solidaridad con los defensores del agua y del territorio que están siendo agredidos, sobre todo aquí en Puebla, nuestro compañero de Radio Zacatepec, que en este momento está en rueda de prensa, Alejandro Torres, que están siendo otra vez reabierto el caso y le están planteando de nuevo la orden de aprehensión. Demandamos el respeto a los derechos humanos, a quienes les deben pedir cuentas, a quienes deben de dar seguimiento, es a esta empresa.